Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una reseña, review, fangirleo, spoilers, de todo, así que empecemos. Se suponía que en realidad esto iba a ser un reading blog de mi experiencia leyendo este libro, pero descubrí que odio hacer reading blogs. Odio tener que pensar todo el tiempo en, ok, tengo que grabarme la opinión, el celular aquí, es como, lo detesto con todo mi ser. Prefiero sentarme un fin de semana entero y grabar 800 videos como normalmente hago y ya está. O sea, no tener que preocuparme todo el día o todos los días por estar grabándome y solo preocuparme por un día. Así que, dicho esto, como lo habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Sol de Medianoche de Stephenie Meyer, otro libro de esta saga Crepúsculo que, por lo que sabemos, va a seguir adelante, no con los mismos personajes de siempre, pero oye, que ella ha dicho en entrevistas que va a seguir con esto. La verdad, cuando empecé a leer el libro, incluso antes de empezarlo, tenía como esta mentalidad en la cabeza de uff, qué mamera, otro libro de Crepúsculo, ya que esta señora se rinda, qué fastidio, todo mal. Pero la verdad es que a medida que fui leyéndolo, me di cuenta de que esa mentalidad no salía de mí, sino de lo que todas las personas han dicho sobre esta saga a lo largo de los años, y sobre todo no en los años iniciales, sino en los años siguientes y más cercanos a este 2020 en el que estamos. Y la verdad es que voy a decirlo, y no me da pena decirlo, le puse 5 estrellas. Este es un libro que me encantó y que de verdad no entiendo la tontería absurda que a todos se nos ha metido en la cabeza de que haber disfrutado Twilight o disfrutarlo ahora es una vergüenza, que qué horror como lectores, de verdad fracasamos en la vida. No, es una vergüenza súper tonta y es una presión social en realidad por esta gente que quiere hacerse cool y decir que todo lo viejo fue peor. Es como, ¿qué sentido tiene eso? Sobre todo porque para mí Crepúsculo, como para millones de adolescentes en el mundo, fue una saga que nos marcó la vida. O sea, yo no empecé a leer por Harry Potter, yo empecé a leer por Crepúsculo y me obsesioné con esta historia y me acompañó durante muchísimos años, que creo que todos tuvimos adolescencias y ninguna adolescencia es fácil, así que son libros a los que les guardé mucho cariño durante mucho tiempo. Y luego llegó esta fase de, ay, todos tenemos que odiar Twilight, y como que mi mente cayó inconscientemente allí cuando de verdad he disfrutado un montón de Sol de Medianoche, de Vida y Muerte y de todas estas cosas. Así que, dicha esta reflexión, yo creo que tenemos que dejar de lado esas tonterías, porque básicamente son tonterías que aceptamos porque creemos que las demás personas van a pensar mejor de nosotros si decimos que esto no es cool, que es como lo que está de moda, decir que esto no es cool, que nunca lo fue y que fue una basura siempre. Y la verdad es que no, o sea, los reto a escribirlo, básicamente. Si hay alguien súper perdido en el hiperespacio aquí, este es un libro que básicamente nos cuenta de nuevo la historia de Twilight, o sea, del primer tomo de la saga, pero desde los ojos y desde la perspectiva de Edward. No los devela, como sucede en la saga principal y en los libros originales. Aquí tenemos muchísimas reflexiones que no están claramente en el libro contado por Bella. Tal vez les suenan de algo las primeras, creo que eran como 100 páginas más o menos. Fue porque este libro se filtró hace más o menos 10 años, se filtró en el internet, la gente lo leyó, pues al menos la parte que se había filtrado, y Stephenie Meyer, con toda razón, se cabreó un montón y dijo que nunca lo iba a sacar, pero pues después de muchos años de reflexión y convencimiento, decidió acabarlo y aquí lo tenemos. A ver, honestamente, cuando empecé a leer el libro, y como les decía anteriormente, entré con esa mentalidad de uy, qué boleta este libro, solo me voy a burlar de él, qué horror, tal. Pero realmente lo que me encontré, ya pasando algunas partes y metiéndome de lleno en la historia, fueron un montón de recuerdos geniales y un montón de sentimientos que honestamente no recordaba, pero que tuve con muchísima intensidad cuando tenía 16 años, que fue cuando leí por primera vez esta saga. Así que fue un momento supremamente cool recordar todo eso que me hicieron sentir las diferentes escenas en las que, yo no sé, Edward y Bella hablan por primera vez civilizadamente, cuando se tocan una mano por primera vez, ese primer beso. La verdad es que fue un sentimiento súper cool el volver a experimentar ese, yo no sé qué, que me daba pues leerlos por primera vez cuando era mucho más pequeña, y recordarlo ahora y ver que esos sentimientos seguían ahí casi que con la misma intensidad.
Ahora, si me siguen en mis stories, yo creo que se dieron cuenta de que me quejé, pero en realidad no eran quejas porque me parecía hasta divertido, de que obviamente al tener este libro desde la perspectiva de Edward, vemos el nivel tan épico de drama king que es él. De verdad, es una cosa loquísima, pero al mismo tiempo, cuando te vas acostumbrando a ese tono narrativo y cuando entiendes por qué su cabeza funciona de esa manera y por qué todo lo exagera un montón y demás, ya es imposible no entenderlo y no querer devorarte todo el libro y saber qué piensa en cada segundo de su vida. Cuando lo veíamos desde fuera y juzgábamos a Edward por ser un sobreprotector y demás, era como una cosa un poco controladora, pero estando dentro de su mente y viendo los argumentos que tiene para actuar sobre esta necesidad casi sobrenatural que tiene de protegerla, es como que las cosas van cayendo en su sitio y tienen sentido al final. Obviamente sí es un nivel de sobreprotección grande, pero también Bella es un imán para el peligro. Es que de verdad, se los digo, ya cuando estás metido en el mundo del libro, en el mundo de los vampiros, de la sed y de todo, y ves que todo lo que hace Edward es para proteger a esa mujer que más ama en el mundo y que a la vez es la tentación más grande que tiene, porque su sangre es la sangre más dulce y apetecible que ha olido en todos sus 108 años de vida, las cosas empiezan a tener sentido. Es decir, nadie querría matar a la persona que más ama solo por la naturaleza de lo que es, ¿no? ¿Saben qué otra cosa me pareció tremendamente sorprendente con relación a este libro? Darme cuenta de lo muchísimo que deformaron las películas mi recuerdo del libro y de la trama original, de verdad. Ustedes piensen en todas estas escenas súper incómodas y súper raras y súper cringe de la película. O sea, el Spider Monkey, el beso awkward, la conversación súper dramática en los bosques de "You're incredibly fast and strong, your skin is pale white and ice cold". O sea, todas esas cosas súper dramáticas y súper cringe no existen en el libro, ¿vale? O sea, no están en las páginas de este libro, no pasaron así, algunos ni siquiera pasaron. O sea, lo que les decía, la conversación súper dramática del bosque cuando él se pone a tirar cosas y demás, no sucede así. De hecho, esa conversación de ella preguntándole por esto del vampiro y por todas estas cosas, no sucede allí, sucede tranquilamente. Nos están devolviendo en el Volvo de Edward después de Port Angeles y de todo lo que sucede allí, ¿vale? Y es una conversación súper civilizada en la que, de hecho, piensa un poco como a Bella le falta un poco de como instinto de supervivencia porque todo se lo toma súper bien y demás, pero es una conversación normal, sin el dramatismo, sin los planos terribles. Es como, de verdad, ¿qué carajos hicieron con las películas? El beso que muestran en las películas en la cama no es ahí, es en un bosque tranquilamente de la vida. Él le dice, quiero probar esto, y lo prueban y ya está. Y otra cosa que me pareció súper curiosa es que en la película lo ponen todo como si, de verdad, los besos fue una cosa súper difícil, que sí, que lo son, y solo se besan como dos veces. En cambio, en el libro, después de probar esta primera vez, se besan mucho más. Es como, eso a mí me gustó. Otra cosa súper impresionante que los diferencia un montón es la actitud de Rosalie. En las películas la ponen como, uy, sí, odio a Bella, pero pues de todas maneras como que ayuda y no la mira feo, ni le gruñe, ni estas cosas. Pero es que en el libro, esta mujer es absolutamente desagradable, maldita. No está en la mitad de las escenas que la ponen en la película, pues porque en el libro realmente ella dice como las huevas, o sea, yo no quiero estar con esa humana de mierda. Y de verdad, incluso cuando están en peligro sobre el final del libro, ni siquiera los ayuda en ese momento. Es que en serio es como una bitch. Ahora, otra de las mejores cosas que tiene este libro, en mi opinión, es que gracias a que estamos en la cabeza de Edward y podemos leer los pensamientos de un montón de personas, notamos de primera mano ese amor incondicional que siente por su familia y que todos estos miembros de esta familia hecha son súper fieles unos a otros y se quieren un montón, menos Rosalie, que como les dije es una bitch. De hecho, en algún punto Edward en el libro dice que Rosalie es tan profunda como un charco. Y sí, se lo merece. Pero de resto, todos los personajes son espectaculares. Alice, por supuesto, es hermosa. Pero lo más curioso es que después de leer este libro, puedo decir firmemente que uno de mis personajes favoritos es Emmett, que siento que en la saga principal y visto desde los ojos de Bella está un poco desapercibido, pero Emmett para Edward es ese hermano fiel que nunca lo va a dejar solo, que nunca va a juzgar sus decisiones y que siempre va a estar allí para escucharlo, y me pareció una relación absolutamente preciosa. Es como el hermano mayor que todo el mundo quisiera tener.
algo bastante curioso, aunque no lo puedo decir a ciencia cierta porque realmente los libros originales los leí hace muchísimos años y obviamente no los he releído también en muchos años, es que en Midnight Sun se me hizo que Bella es una persona muy agradable, de hecho, porque tengo el vago recuerdo que, como les digo, no sé si es real o no, pero me da la sensación de que leer a Bella en los libros originales era un pelín desesperante. Tengo esa sensación, no sé por qué. En cambio, cuando la leemos en Midnight Sun, a través de los ojos de Edward, que yo sé que es una mirada como mucho más bonita, porque está enamorado y todas estas cosas, pero de todas maneras me parece que la Bella que vemos a través de los ojos de Edward en este libro es una persona súper centrada, cero dramática y muy como go with the flow, ¿sabes? O sea, como muy relatable, como que cualquiera de nosotros podríamos ser ella básicamente. Obviamente está su propensidad a los accidentes y que básicamente la muerte la persigue, pero aún así creo que me cayó mejor esta Bella que la Bella que tengo en los recuerdos de mi cabeza. Creo que una de las mejores partes de este libro es definitivamente el final, o sea, cuando empieza toda esta persecución con James y lo que Edward entiende en su cabeza, que él es un rastreador, que nunca se va a rendir hasta que case a su presa, y leer toda esa angustia y todos estos sentimientos locos desde la cabeza de Edward con esta desesperación y estas ansias de que Bella de verdad sobreviva a este peligro, es tremendo, es 1500 veces más intenso que obviamente leerlo desde la perspectiva de Bella. Y luego está todo esto de la persecución, Alice, Jasper, Bella escapándose, él sabiendo que está ya en el estudio de ballet con James hiriéndola y ellos solamente están de camino robando vehículos, tratando de llegar a tiempo. Todas esas páginas son súper vertiginosas y creo que tienen un nivel de acción mucho más tremendo que lo que pudo tener esa escena en Twilight. Obviamente la escena del enfrentamiento ya de los Cullen contra James en el estudio de ballet está súper deformada en la película, o sea, lo de la película es un juego de niños, lo que realmente pasa en ese estudio de ballet, los golpes, el desmembramiento, o sea, todo, absolutamente todo, el fuego, Edward peleando contra su instinto para poder salvar a Bella y quitarle el veneno y todas estas cosas, es tremendamente diferente en el libro que en la película, o sea, es que no sé por qué la adaptaron así, de verdad, viéndolo en perspectiva es como, qué cosa tan mala, y en serio es una escena muy impactante en el libro y muy fuerte y llena de sangre y de dolor y de pérdida y de desespero. Algo súper duro de leer en el final de este libro es que, obviamente cuando estábamos leyendo la saga original, nosotros como lectores no nos damos cuenta, y Bella tampoco, que Edward pretende irse, o sea, solo nos enteramos en Luna Nueva y ya bastante avanzada la trama y demás, pero aquí, justo después de esa batalla, nos enteramos de eso, de que Edward está tan preocupado por Bella, de que sabe que no es bueno para ella, que él hace de un imán aún más grande para los problemas y que quiere dejarla para protegerla. Obviamente también leemos de primera mano el sentimiento de culpa y el dolor tan grande que le produce esa posible decisión, porque de nuevo es como separarse de la persona que más ama por protegerla de una u otra manera. Él en ese momento obviamente no sabe la cantidad de problemas en los que se va a meter Bella en Luna Nueva, pero aún así es un libro denso de leer porque la cabeza de Edward no es el lugar más mentalmente estable en el que puedes, digamos, estar. Pero es muy interesante ver todas estas reflexiones, ver cómo piensa, cómo procesa todo y cómo de una u otra manera se odia tantísimo a sí mismo, pero solo lo descubre a partir de esta relación con esta humana que tiene y por su deseo de protegerla y de que viva una vida normal y que no quiera ser como ellos porque él detesta a su especie, básicamente. Nada, como pensamientos finales, reiterarles que en serio amé este libro, amé todos esos recuerdos que me vinieron a la mente, todos esos sentimientos que volvieron a despertarse. Hace mucho tiempo un libro no me hacía sufrir tanto, angustiarme tanto, fangirlear tanto, o sea, de verdad es una cosa loca. Mucho que disfruté las casi 800 páginas que tiene este tocho. Y es que se los digo, mientras lo leía no paraba de escuchar Claro de Luna o Bella's Lullaby, o después cuando acabé los libros tuve esta loca necesidad, pero imperiosa, de repetirme todas las películas. Precisamente por esto me di cuenta de todos estos fallos que hay en las películas y demás, y realmente es que volvió mi etapa fangirl de Edward, por favor muérdeme y conviérteme en vampiro, básicamente. Así que mi recomendación, si llegaron hasta este punto de la reseña, es que le digan a los prejuicios
fuck you y le den una oportunidad a este libro, así sea como un pequeño homenaje a sus yoes, bueno, a sus ustedes adolescentes que disfrutaron esta saga y que fangirlearon y que amaron a Edward, a Bella, a Jacob y de todo. Así que denle una oportunidad y no dejen que estos prejuicios del presente dañen esos recuerdos de una saga que leyeron en el pasado y que, a pesar de que la gente la odia hoy en día, está súper cool, honestamente. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta este punto, díganme en los comentarios: ¿Isa quiere ser un vampiro? No se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡nos!